このか名前は外伝人プレクトマルシストニズじゃ。しかしソロス、それは獣たわごと。あれはロングレットコンスピルトジュダヤイソニオマルシスムクットルポストモデルのクックヌルの落としか来て権力を見るです。マルシスムコットル。私のです。コンコロのロッソロス。クックルですの、ありのとう、ドゥマルシル・クトゥルート。アンドロは、ドゥファクサロジク、フェムニズムのこと。ベン・シャピロ、クストゥルト、コンコロです。オンコロナのファクスロジク・トゥトゥルポ。アンカルトゥトゥデストロイオーニコラス・マルケスノアグスティルラヘコンクロノキストッパロカユトゥボーソロスニシニナクックルタファクスロシクコンクロパワラです。ソロ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 ママイヤロジコキバシボオンコノプロジコファレキュー。アンガラはバカなです。ジョジョレフェレンスドス。ブレイクハートブレイクフェイルリブオフェイル but if you can hear me complain and I'm neither dead or in jail。Feliz mes del orgullo. Como todos los años, Ovejas Eléctricas y su servidor Quetzal regresan con un cargamento de nitroglicerina. Si en el pasado hablamos en contra del capitalismo rosa o del maltrato que da YouTube a los creadores de contenido LGBT, esta vez nos vamos a concentrar en nuestros declarados enemigos. Y hace tiempo que el nombre de dos argentinos serpentinos lleva retumbando en este canal. En noviembre pasado hice un vídeo titulado El marxismo cultural no existe, que fue borrado durante semanas por falsas denuncias de antisemitismo. Volvieron a aparecer cuando hablé de las ineficientes curas contra la homosexualidad, que supusieron décadas de opresión. Pero esta vez he decidido bucear en la peor prosa conspiranoica para traeros un análisis lleno de facts and logic del libelo de la parejita, el libro negro de la nueva izquierda. Lo he leído para que vosotros no tengáis que hacerlo, y lo recomendaría como comedia si no fuese por la preocupante cantidad de gente que se lo toma en serio. Este primer vídeo de los dos se dedicará a analizar la parte que corresponde a nuestro asador otaku preferido, Agustín Laje. Si bien su mitad del libro está repleta de mentiras, manipulaciones, fuentes dudosas y conspiranoia, el alma de la fiesta viene después con Nicolás Márquez, un católico rancio y homófobo de tomo y lomo, un machito tan pusilánime que se ha negado a brindarme un debate. Tampoco le he interesado a Agustín Laje, porque sospecho que solo quieren debatir con gente que les ofrezca una buena plataforma para su discurso y que esté lo suficientemente poco educada como para no dejarles en ridículo. Y puesto que no se quieren ver frente a su humilde furrito para defender los facts and logic de su libelo, mucho me temo que esto va a ser una ofensiva total contra su panfleto. El libro negro de la nueva izquierda está dividido en dos partes escritas por autores diferentes. En este vídeo me voy a centrar en la primera mitad de la obra, escrita por nuestro amigo Agustín Laje, que tuvo el privilegio de estudiar política antiterrorista en Estados Unidos. Dados los argumentos que suele exponer en sus debates y vídeos, debo decir que me vi gratamente sorprendido por los primeros capítulos de su obra, en la cual explica de forma superficial la filosofía del marxismo, basándose especialmente en el Manifiesto Comunista como fuente porque el capital es demasiado complicado. No es un análisis profundo ni tampoco lo requiere, pero por lo menos en esta primera parte el autor demuestra haberse estudiado a Marx, Engels y Gramsci y ofrece un resumen acertado de los problemas y contradicciones que tuvo que asumir la Unión Soviética en la aplicación de la teoría comunista. El texto no es completamente objetivo ni lo requiere, pero cubre las bases, dejando una conclusión que considero verdadera. La lucha revolucionaria ha ido abandonando la lucha armada en favor de la cultural. Ya hablé extensamente de este tema en mi vídeo sobre cómo el marxismo cultural no existe, así que no quiero repetirme. La idea de una conspiración izquierdista financiada por George Soros y otros millonarios no tiene bases serias.
pero nuestro amigo Laje no parará de encontrar redes conspiranoicas entre diversos intelectuales de izquierdas. Nos habla de cómo Hugo Chávez invocó en 2005 a los académicos rojos para reinventar el comunismo, y me temo que la cosa no debió salir muy bien sin nadie la recuerda. Pero bajo este paraguas, Laje teje una red de pensadores latinoamericanos de diversos discursos y los unifica solamente en función de sus bases izquierdosas, sin ofrecer prueba alguna de su asociación. Luego pega un salto a Rusia y descubre más discursos progresistas que apoyan su tesis, así que se los engancha su tela de araña de rojos y da tirar para adelante. Acabada su introducción, se centra en el tema fundamental de su parte, el aterrador feminismo. Para esto, el bueno de Agustín reinventa las olas del feminismo para encajarlas a su discurso. Según él, pasar de la primera ola del sufragismo al feminismo de tendencias posmodernas de los años 60 ignora una ola subterránea de principios del siglo XX situada en la Unión Soviética, de clara influencia marxista. Es una categorización particular que aceptaré para ahorrarme el tiempo de refutarla. Laje defiende la primera ola del feminismo, cuyo nombre histórico es sufragismo, que buscaba el voto femenino. Para nuestro escritor, esta ola sufragista es liberal y busca la reivindicación del derecho individual de las mujeres. No se olvida de citar a John Stuart Mill como uno de los filósofos defensores del movimiento. De hecho, menciona a muchos hombres de poder que permitieron votar a las mujeres, aunque olvida que la palabra feminista emerge en estos tiempos para referirse a los varones que apoyaron el sufragio universal. No creo que Laje hubiese sido uno de esos feministas londinenses, es más fácil imaginarlo poniéndose victorianamente a todos estos derechos. ¿Y sabéis qué es lo mejor de este movimiento liberal de las sufragistas? Que no tienen nada de izquierdas, absolutamente cero que ver con el marxismo. I think anyone's really acknowledged before is what impact the violence had on the government. We know that during the First World War, Emmeline Pankhurst actually advocates being sent to Russia in 1917, which had just had a huge social revolution and granted women the right to vote, that she should be sent to go and talk to these hopeful new allies as the leader of one revolution to another. And she is sent. The government agrees. And you know, that's kind of an incredible thing if you think this is the leader of your most dangerous domestic terrorist organization is now being sent by the government to talk to the new revolutionary leadership in Russia. Por el camino, al bueno de Agus se le olvida mencionar la violencia militante que condenará en episodios posteriores. Para esto sí es políticamente correcto, y se suma la imagen blanqueada del feminismo de la primera ola, que ignora que el sufragio femenino tuvo que mancharse de sangre. Comúnmente, el relato liberal del sufragismo se centra en el sacrificio de mujeres oprimidas y victimizadas, blanqueando los aspectos revolucionarios del movimiento. Que nadie se lleve a engaño. El voto femenino en países como Inglaterra no se logró gracias a la condescendencia de hombres feministas. Fue una lucha sin cuartel que implicó manifestaciones violentas, escaparates destruidos, sabotaje de correos y telégrafos, huelgas de hambre e incluso atentados terroristas con bombas. Pero reducir la aspereza de la historia a una escena musical de Mary Poppins es una buena forma de apropiarse de sus logros sin reconocer el sacrificio y la lucha de todas las implicadas. When Jenny Baines is arrested with her husband and her son for having set a bomb on a train, when the police go to her house and raid her home, they find a half-made bomb, a fully made bomb, a revolver and a shotgun all loaded. You know, these are women whose violence is continuing to grow and to get more and more increasingly dangerous. So God knows what would have happened if the First World War hadn't broken out. And I think the government and the police are fully aware of that because they were unable to cope with the suffragettes before the war. Imagine trying to put a society and a country back together with the social and economic damage that the First World War did, and then you have the risk of a terrorist organization kicking off their violence again. Of course, that was a factor in our government deciding to award some women the vote. Muy bien, pero ya que habla usted de romper las cadenas, de Kensington a Billingsgate, un grito solo hay. Pues pide el sexo débil ser al varón igual, por la igualdad en el vivir y en el vestir también. Tenemos todas que luchar en guerra sin cuartel. Tras su blanco panegírico del sufragismo, Laje escarba la historia soviética intentando demostrar el fracaso del feminismo comunista. No soy un defensor de la Unión Soviética, pero su retrato de la emancipación femenina me parece casi paródico. Cita diversas propuestas delirantes para destruir los roles de género y la familia que nunca se aplicaron, como si estas ideas oscuras fuesen representativas de la mala ideología femicomunista.
La realidad al final poco tuvo que ver con estas propuestas de las feministas rusas a las que cita. El estalinismo enterró cualquier idea política ajena a sus planes, así que todo ese delirio platónico que tanto cita Laje quedó en agua de borrajas. Como prueba del fracaso de la Unión Soviética para acabar con el machismo, Laje rebusca entre los archivos y la nota roja de los periódicos de la época. Sorpresa, resulta que en la Unión Soviética había violaciones y maltratos, de los cuales Laje recoge multitud de casos, como si no pudiéramos encontrar cosas similares en cualquier otro país del mundo. Jaque mate, rojos. Para Laje, es la tercera ola del feminismo la que ocurre a finales de los 60, y no la segunda. Esto es un poco confuso y creo que algo perverso. Al juntar por entero la tercera ola del feminismo en todo lo que sea pensamientos de los años 60 y posterior en una sola corriente, borra de la historia figuras fundamentales de la tercera ola, como Naomi Wolf o Camille Paglia, cuyas teorías, además de estar radicalmente enfrentadas, son básicamente posmodernas. Pero vale, a tomar por culo Camille Paglia. El objetivo es pintar a todo el feminismo como un único monolito ideológico y hacerlo así más fácil de atacar. Para esta función, nuestro querido ensayista empieza cargando contra Simone de Beauvoir, y esta vez sí que simplifica y descontextualiza algunos de los puntos. Es cierto que para la filósofa francesa el concepto de la feminidad y la mujer son un constructo social, definido a través de la construcción del objeto femenino, que no el sujeto, en función de su valor reproductivo. Es evidente que la libertad y la igualdad de la mujer solo son posibles si empezamos a considerarla fuera de la otredad, aunque para Laje esto sea, como le gusta decir, desarraigar a la humanidad de su naturaleza. Para el argentino, toda esta libertad de la mujer nace gracias al avance tecnológico en que el sistema capitalista, para él, se lleva todo el crédito. Cito. La producción industrial de alimentos, de ropa y artículos para el hogar hicieron que comprarlos resultara más barato que producirlos artesanalmente, y así se redujo increíblemente las tareas domésticas de las mujeres. Los electrodomésticos terminaron de liberar a la mujer de lo que poco tiempo atrás habían sido grandes cargas laborales domésticas. Ya. Vale. Muy bien, señor Laje, la lavadora nos ahorra mucho trabajo doméstico, pero no sé si sirve como sustituto para la construcción de un sujeto existencialista, incluso si su marido cocina y pone el fregaplatos. En esto, Laje es más materialista que Marx. Pero ¿para qué entretenerse con toda esa filosofía francesa cuando podemos ridiculizar el feminismo centrándonos en sus figuras más excéntricas? El feminismo radical de los años 70 y sus increíblemente tenues relaciones con la pederastia. Aquí se centra especialmente en Shulamit Firestone, que con la edad de 25 años escribió un delirante tratado titulado La dialéctica del sexo, donde torpemente intenta aplicar la dialéctica marxista al feminismo radical, concluyendo que al final se acabaría con el tabú del incesto y la pedofilia. Y sí, todo esto es real, pero la influencia de los delirios de Firestone sobre el feminismo actual, radical o no, no pasa por legalizar la pederastia, y no es justo tratar de desacreditar a todo el movimiento en base a los delirios particulares de una joven de 25 años literalmente esquizofrénica según su propia biografía. Pero esas tenues relaciones, para las que hay que escarbar bastante, le sirven a Laje para tejer su falacia por asociación. No se olvida de citar que Simone de Beauvoir firmó el 26 de enero de 1977 un manifiesto en Le Monde a favor de la libertad de unos acusados de pederastia, como si ese error sirviera para desestimar toda su teoría. Bueno, Alain Rauvrillet también firmó el condenado manifiesto, y eso no significa que el año pasado en Marienbad abogue por follarse a niños. Estas falacias por asociación deberían picarle un poco a un católico conservador como Laje, puesto que cada vez que alguien pega una patada a una piedra en el Vaticano salen 10 curas pedrastas, y ciertamente a nadie con más de medio cerebro se le ocurriría sugerir que la Iglesia Católica es en realidad una red conspirativa cuya función principal es violar a menores. The Catholic Church is an ancient, worldwide organization dedicated to the constant goal of fucking young boys. Really? Pero la función de El Libro Negro de la Nueva Izquierda no es hacer un análisis real de la ideología de izquierdas, sino buscar ejemplos escandalosos y excepciones con la función de envenenar el pozo, y en estos términos Laje y Márquez son unos expertos. Es, de hecho, su estrategia fundamental en todos los debates. La concatenación que hace en su capítulo sobre la ideología queer es todavía más llamativa. Al igual que hace con Simone de Beauvoir, Laje empieza el capítulo hablando de una figura conocida y reputada, Judith Butler, filósofa postestructuralista, autora de El género en disputa y madre de la teoría queer, y luego la va enlazando con formas más radicales y minoritarias de militancia feminista sacada de panfletos argentinos.
La base de la teoría de Butler es que el género, planteado en términos binarios de hombre y mujer, es una suerte de constructo social que niega la existencia de un espectro más amplio en la expresión de género. Esto no significa, como malinterpreta Lage a partir de descontextualizaciones, que el sexo no exista, ni niega la realidad material de los genitales o las hormonas. La idea es que el acceso a la materialidad del cuerpo se realiza a partir del imaginario social, y se accede al cuerpo mediante los discursos, las prácticas y las normas del género binario. No se trata de abandonar la realidad material en pro de un constructivismo social de un binomio de sexo biológico y expresión de género, sino de reconocer que el concepto central del sexo natural se ha establecido dentro de una norma heterosexual que caracteriza a nuestras sociedades. Dicho esto, no es que a mí me encante Judith Butler, me muera de ganas de defenderla. De hecho, me da una pereza tremenda, pero Lage tiene claro cómo atacarla, describiendo una polla. Toma, sexo natural. Dejadme que os lea. En el pene. La mayor sensibilidad se encuentra en el glande, posibilitada y conducida por los nervios genitofemoral e ilioinguinal, ramos del plexo lumbar. La erección es viable gracias a los ramos que provienen del plexo hipogástrico inferior, en el cual participan los nervios esplánicos pélvicos. Otros importantes nervios que posibilitan las funciones sexuales y de excitación son aquellos ramos que emergen de la hoja neurovascular lateroprostática a la altura de la uretra membranosa. Se sabe que el pene cuenta con 4.000 terminaciones nerviosas. La erección es la consecuencia de un aporte sanguíneo masivo al seno de los tejidos eréctiles que rodean la uretra vulvar y peneana, con la ayuda de los músculos bulboesponjosos e isquiocavernosos que comprimen los plexos venosos, impidiendo el retorno de la sangre. Pero bueno, ya me estaréis acusando de sacar sus palabras de contexto. Sí. Es lo que hace él con casi todos los autores que trata. A partir de la teoría queer de Butler, Lage empieza a adentrarse en disparatados panfletos argentinos, tratando de desprestigiar el LGBT a base de seleccionar textos de colectivos tan increíblemente reconocidos y famosos como a Luditas Sexuales y Manada de Lopox. Vaya, sí que ha bajado el nivel. Empezamos con Engels y ahora hablamos de Luditas Sexuales. Este libro, del que cita tantísimos pasajes escandalosos, ha sido editado por Queen Lut, una pequeña editorial autogestionada que tiene la amenazante cantidad de 480 seguidores en Twitter. Se ve que las donaciones de George Soros a la conspiración izquierdista internacional no dan mucho de sí. Y para terminar, coronamos el capítulo hablando del posporno. Para los que no lo sepan, y no os culpo si no lo sabéis, el posporno es una especie de revisión queer posmoderna del porno normativo, una especie de performance artística y fetichista. Si el porno fuese Hollywood, el posporno sería una película experimental hecha por un francés degenerado. Estuve en un festival de posporno una vez, invitado por una amiga. En la pared de una casa ocupa se proyectaban extraños cortos pornográficos. Una mujer con el vello púbico convertido en una trenza que flagelaba a otra. Una chica a la que le cosían una mariposa hecha de plumas en las nalgas. Y una orgía en un garaje lleno de pintura tirada por el suelo como si aquello fuera Splatoon. La verdad es que a mí personalmente me pareció todo aburridísimo, aunque en cierto momento aparecía una señora llamada Diana Torres a leer poemas que extraía de su vagina. Esta mujer hace una performance en la que llama porno terrorismo, una de esas cosas disparatadas y prácticamente desconocida por la mayoría de la población, hetero o no. Me la tuve que encontrar sacándose poemas del coño e insertándose pompones, y no sé a vosotros, pero a mí todo esto solo me hizo alzar una ceja. Fue curioso al principio, pero me aburrió pronto. Ciertamente, mi experiencia al respecto difiere mucho de lo que describe Lage. El mencionado fist fucking es lo más moderado que uno puede llegar a ver allí. Lo que más suele excitar al público queer es el involucramiento de excremento y orina en las relaciones sexuales y, por supuesto, el llamado squirting. Pero el público no es un agente pasivo. Generalmente reciben sus propios cuerpos los fluidos ante dichos y hasta la sangre por partes de quienes llevan adelante el espectáculo. Ah, vaya, esa parte me la perdí. Tras describir una performance porno-terrorista en la que se proyectan abortos y mutilaciones, Lage sentencia que la música tonal que acompaña el show es, vaya casualidad, considerada por teóricos de la Escuela de Frankfurt como portadora de efectos revolucionarios.
No sé a qué teórico de la Escuela de Frankfurt se refiere, pero puedo visualizar a Theodor Adorno revolviéndose en la tumba tras leer esta afirmación. La nota a pie de página incluye un enlace a un vídeo de YouTube de posporno cuyos comentarios rezan. ¿What the fuck is esto? ¡También leí el porraje! ¡Ja, ja, ja, ja! El libro de Laje y Márquez me trajo acá. Espero sea terrorífico, XD, coma. Llegué aquí por Laje, ja, ja, ja. A mí también el libro de Laje. ¡Qué asco es este! ¡Están zumbadas! Pareciera que este tipo de cosas son totalmente irrelevantes y anecdóticas en la izquierda actual, simples fricadas de una minoría en la que Laje pone el foco para justificar su absurda teoría de la conspiración. Uno no puede evitar sonreír imaginando la expresión de escándalo y repugnancia que debía recorrer la carita del autor cuando se vio forzado a leer y revisar todo este material underground y todos los panfletos que cita para escribir el suyo propio. Laje, tira otro dado de cordura, porque vas a perder muchos puntos si sigues por este camino. Por cierto, si estás viendo esto, solo quiero decirte que hay un posporno que todavía desconoces. Te voy a dar una palabra. Macrofalco. Escribe esto en tu siguiente libro. A estas alturas, el tratado ha degenerado desde un inicio correcto hacia el amarillismo más profundo. El último capítulo de la sección de Laje concluye con una concatenación de exageraciones, sensacionalismo y teorías de la conspiración basadas en bulos y noticias falsas. Tratando de analizar toda esta filosofía que, dice, es hegemonía en la izquierda contemporánea, va el tío y nos suelta que una de las organizaciones fundamentales en Argentina para defender este feminismo son Pan y Rosas, Católicas por el Derecho a Decidir y La Fulana. Estas asociaciones civiles que, según Laje, pertenecen a una suerte de red feminista son, de hecho, grupos menores sin ninguna conexión, cuya importancia el autor magnifica de forma descontrolada, pero en el párrafo siguiente nos asegura que reciben periódicamente abultadas sumas de dinero de nada menos que del International Planned Parenthood Federation, y tras dar una lista de millonarios asociados, nos deja como único referente un enlace a una web de noticias católica. Warren Buffett se gasta chorrocientos millones de dólares en la industria del aborto. Pero déjame algo claro, Laje. Estas asociaciones civiles argentinas que en el párrafo anterior asegurabas que eran un dragón de siete cabezas del libro del Apocalipsis, dime, ¿cuántas de esas abultadas sumas de dinero han recibido? Implicas tácitamente a la serie de asociaciones a las que has mencionado una red de influencias y subvenciones, pero no ofreces ni una sola prueba, ni un dato que corrobore esta acusación. La realidad es bien distinta, y en este sentido, el youtuber hipster Posmos ya ha cubierto sobradamente las hipérboles babeantes de Don Agustín. Su vídeo, por cierto, es muy bueno, y dejo un enlace aquí arriba. Pan y Rosas es un apéndice de un partido minoritario que es parte de una coalición con muy pero muy poca relevancia política. Y aún así Laje nos dice que esta organización es una de las más relevantes. Yo no sé ustedes, pero yo no le veo la relevancia real. Puesto que ya se ha montado en el carro de la infamia, nuestro célebre autor cierra su panfleto con una concatenación de mentiras y medias verdades diseñadas para espantar a tu abuela. Esta parte del libro es tan disparatada que necesitaría como 20 minutos más para refutarlo todo, pero me apoyo en el trabajo que ya ha hecho el youtuber hipster Posmos y en este brillante hilo de Twitter de Gabriel Dan, que se ocupa de tratar los temas uno por uno. La mayoría de fuentes citadas para su alegato final, por cierto, deberían resultarle bastante familiares a muchos españoles. Libertad Digital, Periodista Digital, La Gaceta, Religión en Libertad, Alerta Digital, Mediterráneo Digital, 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 Digital y bueno, ya sabéis, periódicos online con nombres muy parecidos cuya ética profesional es más que cuestionable y cuyas tendencias ideológicas y sensacionalistas son de sobras conocidas. Así que Laje carga de bulos la escopeta y empieza a disparar como un supremacista blanco en una mezquita. Que si en el País Vasco quieren prohibir el fútbol en los colegios, que si en Francia van a prohibir decir la palabra Manuasel, que si el marxismo cultural viene a legalizar la necrofilia, ¿qué tiene esto que ver con la ideología de género? Que si Anita Sarkisian ha dicho literalmente que Super Mario debe quedar prohibido, que si Milo Manara fue despedido de Marvel por hacer Spider-Woman en postura de, bueno, de Manara, que si Podemos quiere erradicar la heterosexualidad, que si van a prohibir los piropos, e incluso que en Colombia las feministas quieren censurar a los mariachis porque sus letras son machistas. Esta última es el colofón porque cita como fuente Actualidad Panamericana, un periódico satírico que escribe noticias falsas en clave de humor. Pero a Laje qué coño le importa, solo los putos furrojos y los hipsters postmodernos comprueban las fuentes y las bibliografías. Y tú has empezado citando el origen de la familia y la propiedad privada de Engels para terminar tu tesis con periódicos de broma y diarios sensacionalistas que ganan clics publicando todos los bulos posibles.
Esto no es la nueva izquierda, chaval. Esto es una conspiranoia que te has montado en la cabeza y estás intentando difundir por todo el mundo de habla hispana. No sé si tomas a tu lector por idiota. Yo creo que sí. Y ya tiene que ser triste que tenga que venir yo, o sea, un pinche puto furro de mierda, a comprobar tu libelo para confirmar que es diarrea de pura ideología and so on, and so on. En total, y solo centrándome en el capítulo final de su escrito, Laje utiliza un total de 10 noticias falsas o manipuladas en el espacio de unas pocas páginas. Luego, cuando las universidades no le dan plataforma para exponer su panfleto, lo llama censura. Bueno, pues yo lo llamo ética. Agustín Laje no es ningún idiota, y claramente se ha esforzado tejiendo una tela de araña de medias verdades y selecciones quisquillosas para caricaturizar hasta el extremo el feminismo y la militancia queer. Su estilo es bastante persuasivo, parte del análisis serio y paulatinamente se inclina hacia el sensacionalismo. No me extraña que este panfleto haya tenido éxito, aunque un análisis crítico lo pueda reducir a papel mojado con fucking facts and logic. Es como si yo decidiera escribir el libro negro de la nueva derecha, empezase con Adam Smith y acabase leyendo el manifiesto del terrorista neonazi Anders Breivik. Su retrato de la izquierda es una caricatura ridícula basada en interpretaciones amarillentas de panfletos minoritarios, a los que intenta reforzar mediante una interpretación capciosa de las teorías feministas y LGBT, atacando a todos los frentes como un pistolero ciego. Leer sus dramáticas lecturas de la conspiración de la ideología de género puede resultar divertido, pero lo suyo es, a lo sumo, un ejercicio maestro en el arte de espantar viejas, como un docudrama nocturno diseñado para acongojar al espectador. Y en esto, nuestro querido cordobés sabe hacer un fisting ideológico de primera categoría, con extra de squirting mental. Hablando de prolapsos anales, todavía me queda la segunda parte de este fantabuloso libro, escrita por el dadi del catolicismo Nicolás Márquez, que en el año de nuestro señor 2019 sigue usando con insoportable liviandad el término sodomita para referirse a gente como yo. Si esta primera parte, focalizada en el feminismo, ya me ha hecho llorar sangre, estoy seguro de que la segunda me romperá el culo con diarrea explosiva. Deseadme suerte, porque el viejo Nicolás tiene una lengua de serpiente. Hasta la semana que viene, se despide su humilde servidor, el pinche gato, el puto furro, el señor de los facts and logic. ¿Qué tal? Sabes que soy un buen patriota, que me gusta denunciar. Soy amante del libre mercado, tu amor una oferta más. Dame un zurdo, 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 dame un zurdo.